temor a lo que le pueda hacer a tus amigos, a tu familia. Son tu debilidad, oculta dentro de tu ser. Estoy convencido de que tu miedo radica en lo que pasará cuando te quite la máscara. ¿Qué develaré? Tu identidad. O la prueba de que sin máscara no eres nadie. Impotente, débil, temeroso. Deja tus cosas en esa mesa y lo averiguaremos. Amo Bruno, ¿me oye? Alguien está rastreando sus movimientos por la ciudad. Ya lo veía venir. Creo que me perdí algo, señor. ¿De qué habla? La suerte está echada, Batman. Y desde ahora necesito toda tu atención. La pesadilla casi ha terminado. Y tu fracaso es casi completo. Puedo verlo. Y pronto el mundo entero lo verá también. Tus ojos te traicionan. Tienes mucho miedo. ¡Qué pareja tan feliz! Una pena lo del niño. El pobre Brunito nunca llegó a superarlo, ¿verdad? No tiene caso llorar sobre sangre derramada. Es hora de pasar a la siguiente. Hola, Poli. Chacho, espera, déjame llevar. Gracias por esos beats. No sé muy bien por qué no suena. Creo que le puse el volumen bastante bajo. ¿Cómo va el partido? Ah, ya sonó. Muchas gracias, Poli. Suerte en el partido. Igual le sale esperando para que prenda.
gracias por el luxito. Mataste una vez. La segunda será más fácil. Parece que finalmente lo perdiste. Estás roto como mi cuello. Esta vez no lo puedes negar. Tienes la mente de un asesino. Y esa mente es mía. Se acabó, Bruno. Cruzaste la línea rojo sangre. Y ahora el espantapájaros me va a liberar. Batman, ¿eres tú? Lo siento, Robin. Están listos. Esto no terminará como crees, Crane. Basta de bravuconadas. Es tarde. A mí me da igual quién seas, pero a ellos no. Voy a robarles la esperanza. Cuando te miren a los ojos, te culparán. El fracaso tendrá un nombre y una cara. Es la hora. Señor Gordon, me gustaría que hiciera los honores. Nunca. Ya no acato tus órdenes. ¡Bastardo! Quítale esa máscara o mi siguiente bala lo matará. Está bien. No está bien. Ya sabes lo que implica. Es el fin. Cuando descubra quién eres, no habrá escondite. Tienes que confiar en mí, Jim. ¡Ya!
Pablito. Va, gracias por el lurk, Pablito. Esperando, acabemos de una vez. No, no, tenemos que hacerlo bien. Él tiene que comparecer ante la justicia. El hijo de perra mató a 50 de los nuestros. Acabemos con él antes de que despierte. Es muy peligroso. Le estamos apuntando con 100 armas. No tiene escapatoria. Chicos, me alegro de verlos. He pasado un infierno para encontrarlos. ¿Encontrarnos? ¡Fue al revés! Ah, Cobblepot. Siempre cruel, pero nunca astuto. ¡Cocodrilo! ¡Deberías agacharte! Divertido con mis manos en los mandos. Colegas, ¿dónde están? Chicos, chicos, solo quiero hablar sobre darles un tiro con esta pistola. ¿Qué es lo que haré después de hablar? Nunca soporté el servilismo, Cobblepot. Tú, ven aquí. No, 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 no. No te resistas. Un reenigma. Pero qué cursi. No puedo dejarte ir con vida. No después de lo que acabas de hacer. Soy el rey de los retornos, príncipe payaso del caos, el bufón del genocidio. No pu... Detén. Detén esta locura. Por favor.
planeo dejar que te vayas. Podrás así ver cómo la ciudad que juraste proteger se desmorona. Podrás así ver cómo persiguen y matan a tus seres queridos. Cada grito, cada muerte, cada venganza por lo que Batman ha hecho. Bien. ¿No lo entiendes? Se acabó. Prepárate para la repetición. ¿Por qué no tienes miedo? Con que soy inmune a la toxina. Batman, ¿estás ahí? ¡Qué tiempos! ¡Ah! ¡Delicioso! Oh, el cuerpo ya me quedaba pequeño. ¿Intentas decirme algo, Batman? ¡No estoy muerto! Nunca he estado mal. Oh, un momento. ¿Qué? Esta no es mi tumba. Oh, no, 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 no. Demasiado pequeña. Oh, está muy descuidada. ¿Y la cabeza? Es... claro, entiendo. Se olvidaron de mí. Muy gracioso, Batman. Pero eso no va a pasar. Algunos chistes son de mal gusto, ¿sabes? Viejo amigo, no has acabado conmigo. ¿Llamas a esto un velorio? ¿Dónde están todos? Se te olvidaron las invitaciones, ¿verdad? ¡Harley! Deja de llorar y organízame un velorio. ¡Harley! ¡Harley! Sé lo que intentas hacer, Bats, con esa toxina. ¿Crees que me da miedo algo así? Diga conmigo, Vicky Vale. Y conmigo, Glenn Woodburn. Así que, hoy hace un año de la muerte del Guasón, Glenn. ¿Quieres comentar algo sobre el tema? Perdona, ¿quién? El Guasón, ¿no te acuerdas? ¿Se murió el de los signos de interrogación? No, ese no. Lo siento, Vic, tendrás que ayudarme. ¿Sabes qué? Da igual. Vamos a olvidarnos de él y a cambiar de página. Sí, olvidémonos. ¿Crees que eso da miedo, Batman? Cuando salga, escribiré mi nombre con sangre en todas las esquinas de la ciudad. Lo tallaré en cada cadáver. ¡Nadie se olvidará de mí! Bien. ¿Cómo salgo de aquí? ¡Sal de una vez! ¡Ah!
me asustaste antes. ¡A mí! ¿Pero qué tengo yo que temer? Temes convertirte en cenizas. Tienes miedo. Serás olvidado, Guasón. Debido a mí. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Adiós, Guasón. ¡No! ¡Bruno! ¡No me dejes! ¡Por favor! Te necesito. Cuenta, ciudad gótica. Te quedaste sin héroe. Sin esperanza. Batman se acabó. He ganado. No tengo miedo. Es fuerte. Se pondrá bien. Cuida de él, Jim. Cuida de todos. Has sido un buen amigo. El mejor que podría pedir. Estuviste al principio. Y ahora podrás ver cómo termina. Es el mejor regalo de toda la noche. Es increíble, se ha presentado. Con que Bruno Díaz, ¿eh? Si no te importa, prefiero Batman. Vienen por mí, no. Pareces asustado, Crane. Déjeme, por favor, déjeme. Astúmbrate.
ciudad gótica necesita a Batman. Una última noche. ¿Y luego? Activa el protocolo caída del murciélago. ¿Estás seguro? Es la única opción, Alfred. Necesita confirmación por voz. Martha. Muy bien, amo Bruno. Tenga por seguro que se seguirán sus instrucciones. Yo que pensaba que Batman era una fuerza de la naturaleza. Esto de días me lo arruina un poco. Alfred, envía la batiala. Me dirijo al punto de reunión con la policía. Muy bien, señor. Vicky Bale de la GCN informando desde la mansión Díaz sobre la verdadera identidad del millonario Playboy Bruno Díaz. ¡Es él! ¿Seguimos en directo? ¿Estás seguro de querer hacer esto, amo? Debo hacerlo. Solo así los protegeré. Muy bien. Hemos visto a Bruno Díaz, que resulta ser el justiciero Batman. Acaba de entrar a su mansión sin querer. Así fue como sucedió. Así fue como